Choques en las calles de Bolivia dejaban el lunes una treintena de heridos. El país vive protestas contra un cuestionado escrutinio electoral que dio al presidente Evo Morales un cuarto mandato. El mandatario realizó el lunes un mitin con sus seguidores en la ciudad andina del Alto, vecina de La Paz, donde acusó a adeptos de su rival en las elecciones, Carlos Mesa, de pretender cercar el martes la Casa Grande del Pueblo, sede del gobierno. Además, defendió su victoria electoral del 20 de octubre. Algunos piden sus palos hasta que se vaya Evo. Unos dicen nuevas elecciones. Otros dicen segunda vuelta, como fue la segundita en la cuenca. No se entiende. Hermanas y hermanos, tienen que entender que hemos ganado en la primera vuelta. La oposición alega un fraude electoral, mientras que Morales afirma que las manifestaciones son parte de un golpe de Estado. Mesa, el expresidente centrista que postula anulación de las elecciones, desafió el lunes al gobierno en una masiva concentración en un barrio acomodado de La Paz. Manifestantes opositores bloquearon las calles y chocaron con mineros y campesinos oficialistas. Los aliados de Morales dieron un plazo de 24 horas a sus rivales para que abandonen la protesta. Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, la ONU y la Unión Europea han llamado a celebrar un balotaje entre Morales y Mesa. Pero el mandatario boliviano propone una auditoría electoral por parte de una misión de observadores de los organismos internacionales. Pedimos nuevamente, vayamos a auditoría. Yo digo, si fuera tiempo, voto por voto, mesa por mesa, revisen. No tenemos ningún miedo. Estamos con la verdad. En tanto, la influyente plataforma que articula los comités cívicos regionales que respalda a Mesa pidió la anulación de las elecciones y la formación de un nuevo tribunal electoral que sea imparcial.